En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Si formás parte de una cooperativa de trabajo o querés iniciar una y necesitan acompañamiento profesional, podés consultar al estudio jurídico de Les Abogades Silvia Peñalosa y Gustavo Valdés. Asesoramiento especializado a cooperativas de trabajo en Arturo M. Vaz 44, Centro Córdoba. Teléfono 3516-878607. CIPOS Córdoba, Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Federación Gráfica Bonaerense. Eduforce, Instituto Superior de Educación e Innovación en Responsabilidad Social. Y FICOTRA, Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Trabajo. Agrupación Marta Juárez. UOLRA, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Unión Obrera Gráfica Cordobesa. AT, Asociación de Trabajadores del Estado. Seccional Córdoba. CITIA, Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria. Seccional Córdoba. Si necesitas reunirte con tu organización, la Casa de los Trabajadores te ofrece sus instalaciones. En Mariano Fragueiro 237, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Contactate al 3512 13 14 92. La Casa de los Trabajadores, un servicio del Sindicato Provincial de Obras Sanitarias de Córdoba. Conducción Gustavo Valdés. No hacemos radio, hacemos historia. Radio Mordisquito. Ahora estamos más cerca tuyo. Descargate la aplicación de Radio Mordisquito desde Play Store. Estás escuchando Radio Mordisquito. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocreditco.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Buenas tardes, acá estamos en Yule, te escucha, pero sin la presencia de Fernando, que está afectado por el herpes zóster,
que lo tiene bastante mal, por eso no ha podido venir. Pero bueno, tenemos una tarde interesante por cómo viene el desarrollo de la política y de la economía acá, digamos, estamos en esta transición hacia las elecciones generales. Y acá es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo, sobre todo, digamos, la audiencia que nos escucha, y pero que tiene la posibilidad de transmitir esto a otras personas. Porque yo veo mucha desorientación, gente que dice que va a votar cosas que en realidad la van a perjudicar. Porque nosotros ya tenemos elementos acá en Argentina para saber más o menos cómo son las políticas. Y yo estoy diciendo en este momento que hay que pensar en tratar de acercarse lo más posible y ver cómo han sido las políticas nuestras. O sea, no es que estamos directamente en el aire, que no tenemos idea. Simplemente es cuestión de averiguar un poquito y saber entonces realmente qué es lo que nos conviene de acuerdo, digamos, a qué trabajamos, cuál es nuestra actividad principal, la nuestra, de nuestra familia. Y bueno, y tenemos que tratar de ver esto con objetividad, porque a veces nos cegamos porque nos cae bien una persona, nos cae mal otra, o tenemos simpatía por un partido político o antipatía por otro, y no nos permite ver realmente cómo es la situación. Y nosotros acá estamos como en una disyuntiva que es relativamente fácil, porque tenemos un bloque de dos propuestas que son liberales, con matices, una más liberal que la otra, ¿no es cierto? La de Milei, digamos, la más liberal, ¿no es cierto? Que piensa directamente de tan liberal que es, que no tendría que haber Estado, o tener que haber un Estado muy chiquito, un Estado minimalista, Y la otra, digamos, que también dentro del liberalismo, que es la de Bullrich, que también está pensando en esas políticas liberales, pero no haciendo, digamos, una exclusión, digamos, total del Estado. En el caso de Milei, llega tanto su liberalismo que dice que hay que suprimir el peso y sustituirlo por el dólar, que no tiene que haber banco central. Bullrich no llega tanto, pero siempre dentro del liberalismo. Y nosotros ya hemos tenido experiencias, digamos, del liberalismo, ¿no es cierto? Nosotros venimos del liberalismo del gobierno anterior de Macri, y no es casual, ¿no es cierto?, que de los 4 años que estuvo Macri de presidenta, 2 años estuvieron en recesión, porque las políticas liberales son políticas fundamentalmente recesivas, causó, digamos, un endeudamiento muy grande, tanto con capital privado, ¿no es cierto?, los famosos fondos buitre, como con el Fondo Monetario Internacional, nos aumentó la deuda en 120 mil millones de dólares, tomó una deuda con el Fondo Monetario totalmente impagable porque tenía vencimientos de 17 mil y 18 mil millones de dólares, cuando la mejor balanza comercial argentina fueron de 16 mil millones, o sea que para todos sabemos que 16 es menos que 17 y menos que 18, o sea, plantear una cuota así de pago directamente y saber que de entrada no se puede pagar. Encima, digamos, esa deuda se fugó totalmente. Tuvimos una fuga de capitales de 86 mil millones de dólares, que es buena parte del problema que tenemos nosotros. Que nos falten 86 mil millones de dólares es una cosa bastante, digamos, seria, ¿no? Y bueno, el salario real, digamos, de los argentinos tuvo un deterioro del 20%, es decir, que perdimos un quinto. Y uno puede decirse, bueno, fue un problema de mala praxis. Y bueno, vayamos a la otra experiencia neoliberal que tuvimos, que fue la década del 90, donde tuvimos, digamos, a Menem y después a De la Rúa. Y bueno, no nos olvidemos que esa experiencia terminó con la crisis más grande de toda la historia de la Argentina, que fue la crisis del 2001, por el plan de convertibilidad. Un plan de convertibilidad que llevó a que la mitad de la población tuviera debajo del nivel de la pobreza y un cuarto debajo del nivel de la indigencia. Ese plan de convertibilidad, fíjense qué interesante para el análisis, para poder saber y tener alguna guía de lo que estamos viendo, fue, digamos, autoría del Yeral de la Fundación Mediterránea, que es justamente ahora, encabezado por Melconian, los que están, digamos, en este momento asesorando a Bullrich. O sea, que tenemos, digamos, experiencia, y bueno, y tenemos una experiencia todavía anterior, ¿no es cierto?, de neoliberalismo, que es la experiencia justamente de la dictadura militar, donde también se liquidó el aparato productivo,
hubo gran desaparición de pymes, hubo, digamos, un deterioro también muy grande del salario. Es decir, que en lo que vendría a ser la historia reciente argentina, ¿no es cierto?, tenemos tres experiencias neoliberales muy claritas y en donde todos han tenido el mismo resultado, desaparición de pymes, aumento de la desocupación, deterioro del salario real. Entonces, yo digo, ¿es mala praxis o es que eso es la política neoliberal? Yo me inclino ya con semejante evidencia que, bueno, es un problema de la política neoliberal, porque ¿qué es lo que dice la política neoliberal? Que para poder estabilizar la economía hay que reducir el déficit fiscal o directamente equilibrar las cuentas, y que hay que realizar un ajuste, que quiere decir consumir menos, para que exista un excedente económico para pagar la deuda. Porque todas estas políticas neoliberales, fíjense qué interesante, ¿no?, qué casualidad, terminaron con un aumento espectacular de la deuda. Y bueno, cuando vemos, digamos, qué dicen los teóricos sobre esto, ahora veamos un poco lo que están diciendo sobre estas políticas los economistas en general. Y bueno, por ejemplo, en el CEMA, que es el Centro de Estudios Monetarios Argentino, que es el centro, digamos, de estudios liberales más importante que tiene la Argentina, piensan que no tener, digamos, banco central, como es lo que propone Milei, directamente es una locura. Y justamente ayer, fíjense, ayer, un periódico liberal, como es The Economist, que es un periódico inglés de Londres, que es un periódico referente para el liberalismo, directamente dijo que lo que está proponiendo Milei es una locura, que no tiene ningún tipo de asidero. O sea que yo creo que es interesante ver que desde el punto de vista de la experiencia, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista, digamos, de la teoría económica, inclusive los economistas liberales, están criticando justamente estas propuestas. Y encima, digamos, con respecto a esta idea de la dolarización, un economista norteamericano, Sargent, premio Nobel de Economía, interesante tener en cuenta, premio Nobel de Economía, no es cualquier economista, dijo que pensar que quisiera salir con la dolarización es como creer que porque uno se compra la camiseta de Messi se transforma en un buen jugador de fútbol. Creo que es una buena metáfora, ¿no? Bueno, veamos del otro lado. Del otro lado, digamos, por eso es una cuestión que decía yo, dicotómica, ¿no? Del otro lado nosotros nos encontramos lo que dice Massa. ¿Y Massa a qué tradición económica pertenece? Acá en Argentina podríamos decir que pertenece a la tradición peronista, que si uno lo mira en términos internacionales, es la tradición keynesiana. Si uno lo mira en la tradición latinoamericana, es la tradición de la CEPAL. Y bueno, esta doctrina también piensa que hay que reducir el déficit fiscal y tener las cuentas equilibradas, y también busca, digamos, el pago de la deuda externa. Pero ¿cómo piensan hacerlo? Piensan justamente que la forma de hacer esto no es reduciendo el gasto, sino aumentando los ingresos. Y para eso no significa que aumenten los impuestos, sino que lo que se necesita es que la actividad económica crezca, y con ese crecimiento el Estado pueda recaudar más, y a su vez, a partir de ese crecimiento económico, aparezca el superávit para poder justamente tener el excedente económico para pagar la deuda. Es decir, los dos tienen el mismo objetivo: reducir, ¿no es cierto?, el déficit y pagar la deuda. Pero unos comienzan provocando una recesión y los otros comienzan con una reactivación económica. ¿Hemos tenido, digamos, experiencias? Sí, las de 2003 hasta el 2015, donde la economía argentina mostró el crecimiento más grande de toda la historia. Eso es interesante, digamos, no es cuestión que me crean. Simplemente comiencen a ver qué fue el crecimiento argentino desde 1810 hasta ahora. Vean esa época que se les dice la época de oro argentina, digamos, del modelo primario exportador, que es a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no es cierto?, que llega hasta 1910, 1914, y se van a encontrar con una cosa muy rara. Ese periodo de 2003 al 2015 es el periodo donde más creció la economía argentina durante más años. ¿Es un milagro esto? No, justamente lo que pasó fue la idea de comenzar un proceso de reactivación económica,
de crecimiento económico con distribución del ingreso. ¿Por qué es muy importante la distribución del ingreso? Porque el motor de la economía argentina es el salario. Entonces, el salario, justamente, el consumo, gracias al salario alto aumenta el consumo, y ese consumo comienza a generar lo que se llama un círculo virtuoso. Al haber un mayor consumo, aumenta la demanda, y cuando los empresarios comienzan a ver que aumenta la demanda, comienzan a hacer inversiones para aumentar la producción y poder satisfacer esa demanda creciente. Con ese aumento de las inversiones, comienzan a generar empleo, hay más empleo, hay más consumo, y por eso se llama justamente un círculo virtuoso. Y eso nosotros lo vimos, por eso yo digo, y no hace tanto tiempo. Entonces, eso lo vimos, y eso es justamente lo que está intentando hacer el candidato, ¿no es cierto?, Sergio Massa, que está dentro de esa tradición. Podemos ver justamente qué es lo que está intentando. Está largando una gran cantidad de medidas para mejorar la capacidad, digamos, de consumo del conjunto de la población. Está proponiendo en este momento suprimir el impuesto, digamos, a las ganancias de los trabajadores, que viene, digamos, de una larga tradición de debate político, digamos, teórico, donde justamente muchos economistas, entre los que yo me incluyo, que digo justamente el salario no es ganancia, entonces está mal cobrado, salvo que sea, qué sé yo, un impuesto a las ganancias para los que están ganando más de 4 millones de pesos mensuales. Ahí sí podríamos pensar en algún tipo así de impuesto, pero conceptualmente el salario no es ganancia. Y entonces, bueno, a partir, digamos, de estas ideas, esto que estoy diciendo yo, que estoy tratando de que ustedes vayan viendo, y que sobre todo que lo transmitan, porque nosotros tenemos el problema que tenemos un cerco mediático que llevan adelante, digamos, los medios masivos de difusión concentrados, como puede ser Cadena 3, La Voz del Interior, Canal 12, ¿no es cierto?, que son todos, digamos, medios oligopólicos y que responden a intereses económicos ligados justamente al proyecto neoliberal, constantemente no cuentan estas cosas. Es como que juegan a la desmemoria de la población. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y contarle, tratar que vea el conjunto de la población, que si vos sos un trabajador, ¿no es cierto?, y votás un proyecto liberal, cuando directamente te están diciendo, ¿no es cierto?, que te van a suprimir los derechos laborales, que te van a reducir la jubilación si sos jubilado, uno dice, bueno, ¿realmente te conviene, seas trabajador en blanco o no? Porque ¿cómo es el camino? A ver si entendemos esto, porque a veces dice, bueno, yo no tengo trabajo en blanco, soy trabajador en negro. Pero justamente lo que es cuando uno mira todo el mercado laboral, el hecho justamente que exista una porción de trabajadores en blanco y bien remunerado, genera un efecto de tirar el salario para arriba. Porque en la medida que se vaya precarizando y cada vez haya más trabajadores precarizados, el salario, ¿no es cierto?, y las condiciones laborales se van deteriorando. Se deteriora el salario, se deterioran las condiciones laborales. Y en cambio, mientras haya un sector, ¿no es cierto?, que esté en blanco, protegido por las leyes laborales, protegido por los sindicatos, eso ejerce una presión justamente sobre el mercado para mejorar el salario y para mejorar las condiciones laborales. No es que porque no estés dentro de los trabajadores en blanco no te importa. Y en la medida justamente que la economía va creciendo, va permitiendo justamente que más y más trabajadores estén en blanco y no se precaricen. Entonces, no es una cuestión, digamos, de indiferencia. Yo creo que hay que salir a contar justamente cómo es esto. Y bueno, vamos ahora a una musiquita para que reflexionen sobre lo que estoy contando y después seguimos.
en Yule Te Escucha con Fernando Yule Enfermo, por eso estaba ausente, no sé, me aviso y disculpado. Él le gusta mucho también participar en el momento. Y como estamos hablando de esta situación, que tenemos nosotros, porque hay que pensar, ¿no es cierto?, que el voto genera una situación de 4 años. 4 años con políticas que llaman neoliberales, pues. Yo apelo un poco, por más que haya mucha gente joven, hay muchos que se tienen que acordar todavía qué pasó en la era de Macri, ¿no es cierto? No creo que sea muy difícil recordar, ¿no es cierto?, que hubo un deterioro del salario, que hubo un endeudamiento muy, irresponsable, increíble, ¿no es cierto?, donde realmente aparece justamente una teoría muy interesante que te dice que justamente el endeudamiento es parte de una estrategia del capital financiero para dominar. Y esta, digamos, teoría no es solamente una forma de dominación de los países como se piensa, es una forma de dominación de los individuos, porque se los estimula a los individuos a endeudarse con crédito, endeudarse con tarjeta, y a partir de eso se los está condicionando, se les condiciona la vida. Entonces, justamente esta idea, ¿no es cierto?, de Lazzarato, que es el autor, ¿no es cierto?, un economista italiano, me parece que es interesante ver que no es casual, porque decía yo recién, tomamos un crédito que de antemano sabíamos que no podíamos pagarlo. ¿Y por qué es eso? Y justamente porque el que otorga el crédito, que sabe que no lo vamos a pagar, lo está haciendo, ¿no es cierto?, con toda la intención, sabiendo que no poder pagarlo te va a imponer condiciones después para poder seguir adelante con los refinanciamientos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en este momento? Porque es una cosa muy interesante. Los que provocaron este tremendo endeudamiento, que a su vez es doblemente problemático, porque nos endeudamos y esa plata no se transformó, qué sé yo, en rutas, en hospitales, en escuelas, en fábricas, no. Entró y así como entró, se fue. Es como si vos sacás un crédito para comprar un auto, pero no tenés el auto, pero sí tenés que pagar el crédito. Eso es lo que nos pasa a nosotros, Me parece que es importante que eso lo tengamos claro. Porque entonces los que hicieron eso, ¿no es cierto?, Macri y todos ellos, ¿no es cierto?, ahora se ponen a querer explicar y a dar consejo sobre lo que está pasando. Y ojo, que Macri toma una deuda y no tuvo, ¿no es cierto?, una sequía como tuvimos nosotros, no tuvo una pandemia, no tuvo que sufrir, ¿no es cierto?, la guerra en Ucrania. Son todas cosas que han pasado con este gobierno. Así que me parece que es importante que nosotros contextualicemos. Y entonces yo digo, veamos, por ejemplo, que es una cosa que tanto le duele ahora y que tienen razón. Muchos argentinos, muchos trabajadores, muchos empresarios. Bueno, ¿cómo fue el deterioro, digamos, del sector de la clase media? Desde 60% de la clase media. Entonces, sacamos el 20% más pobre, sacamos el 20% más rico, durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué pasó con esta gente? El 20% más pobre, por todos los programas sociales, sigue siendo tan pobre como antes. No se empobreció más. Tampoco mejoró. Sigue como está. El 20% más rico se enriqueció. Y el 60%, o sea, la clase media, el 60% que está entre medio de estos dos sectores, se empobreció. Objetivamente se empobreció. Bueno, veamos cuánto se empobreció, digamos, durante el gobierno de Alberto Fernández. Aproximadamente, los ingresos, en términos generales, porque estoy poniendo tantos salarios contra propistas, empresarios pequeños y medianos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto fue ese deterioro? Aproximadamente del 4 al 5% en términos reales. ¿Cuánto se deterioraron en la época de Macri? Aproximadamente el 20%. Entonces es cierto que se suma, digamos, al malestar que venía de la época de Macri, se suma el malestar de este deterioro que no pasó lo que se esperaba. Se esperaba justamente que con el gobierno de Alberto Fernández comenzara un proceso de reactivación económica. Pero bueno, ¿por qué? Preguntémonos. ¿Por qué a pesar de estos tres problemas que ha tenido, digamos, este gobierno? La pandemia, que afectó a todo el mundo, pueden ver las estadísticas, pueden mirar qué pasó en el mundo y van a ver que todo el mundo durante la pandemia se deterioró,
en una forma muy 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 grande, ¿eh? Vean qué pasó con la guerra. La guerra generó también un aumento de los costos de muchísimos, sobre todo del petróleo y de bienes salarios, digamos, el trigo, el maíz, la avena, el centeno, todo esto que produce Ucrania, que es justamente un gran productor, se encareció terriblemente, impactando entonces sobre nuestros salarios, ¿eh? Y después tuvimos una sequía, la sequía más grande de los últimos años, que tampoco, digamos, es responsabilidad del gobierno. Entonces, nosotros vemos, cuando contextualizamos bien, la pregunta que se hacen en el mundo, fíjense, en el mundo es, ¿por qué no caímos más? ¿Por qué nada más que un 4, un 5% fue el deterioro en términos generales, digamos, de los ingresos de esos, de ese 60% en promedio? Y justamente porque hubo una política activa del gobierno. Salió, ¿no es cierto?, en la época de la pandemia se dieron, digamos, subsidios tanto a empresarios como, digamos, trabajadores, cuentapropistas, monotributistas, equivalente al 8% del Producto Bruto. Y por eso fue que, pasada la pandemia, rápidamente, ¿no es cierto?, la economía argentina se recuperó. Y inmediatamente después vino la crisis de Ucrania y nosotros a fines del año pasado, principio de esto, tuvimos una de las sequías más grandes, que nos costó nada más que 20 mil millones de dólares la sequía. O sea, recién ahora nos estamos reponiendo justamente de eso. Entonces yo creo que es importante ver esto que está sucediendo ahora y que, bueno, esta caída tan grande no se debió, digamos, a una mala praxis del gobierno, sino por el contrario, no fue tan grande. Por eso comparo el gobierno de Macri, donde no pasó nada de esto, y tuvimos 2 años de recesión con gran deterioro justamente de lo que vendría a ser los ingresos y aumento de la desocupación, con esto que sí tuvo problemas. Justamente no tuvo problemas porque en el esquema de política, que es lo que estoy tratando de explicar, en el esquema de política, en la idea de cómo se tiene que hacer la política económica, este gobierno tuvo claro que tiene que el Estado, ¿no es cierto?, salir e intervenir y tratar justamente de corregir todos los fallos del mercado, que es una cuestión fundamental que el neoliberalismo y el liberalismo, por ejemplo, no reconocen. Existen lo que se llaman fallos de mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda no solucionan todo, por el contrario. Y en general, cuando estamos en una economía concentrada, que es decir, que hay pocos productores, esos fallos de mercado son bastante frecuentes. Entonces yo creo que es importante que vayamos viendo esto. Y yo les voy a decir una cosa. No es necesario que me crean. Pueden decir, bueno, este economista tiene un sesgo. Sí, yo soy heterodoxo. Pero es importante que vean qué dice, por ejemplo, el Fondo Monetario, qué dice el Banco Mundial, qué dice justamente la CEPAL, qué dice la OEA. Digamos, todos organismos multinacionales, que no se puede decir que ni sean de Macri, ni que son de Burgis, ni que son de Cristina, ni que son de Alberto. Vayan y vean justamente las estadísticas de estos, digamos, institutos, de estas organizaciones internacionales, y vean qué dicen. Y se van a encontrar que justamente dicen lo que yo les estoy contando, que hubo, digamos, una recesión en la época de Macri, que hubo un endeudamiento muy grande, que hubo una fuga de capitales, que hubo un deterioro muy grande de los ingresos del conjunto de los argentinos, que desaparecieron una gran cantidad de empresas. Todo eso lo dicen todos estos organismos internacionales, que vuelvo a decir, son objetivos, no pertenecen, no están en la disputa política de la Argentina. Entonces, me parece que eso lo tenemos que empezar a ver, y tratemos de ubicarnos en dónde estamos nosotros en esa sociedad. Porque si nosotros somos trabajadores, bueno, sabemos justamente que pasa eso. Hay un deterioro del salario, hay un deterioro de las condiciones laborales y con grandes posibilidades de quedar desocupado. Si sos contrapropista, también te pasa lo mismo, porque al achicarse, ¿no es cierto?, la economía, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de venta, las posibilidades de realizar algún tipo de actividad económica se van reduciendo. Y todos nos vamos perjudicando. Si sos comerciante, bueno, la mayoría de tus clientes dependen justamente de esta economía que estoy relatando. Entonces, uno por ahí se asombra, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya gente que objetivamente se da cuenta que
con una economía neoliberal como la que hace poquito que tuvimos nosotros, se va a ver perjudicada y termina votando proyectos neoliberales. Porque una cosa importante que nosotros pensemos, ¿qué pasaría con 4 años más como la que tuvimos con Macri? ¿Ustedes se imaginan cómo estaríamos nosotros si de nuevo tenemos justamente una fuga de capitales de 86 mil millones? O sea, no sé si alcanzan a entender, a comprender el problema que es esto. Que se hayan fugado 86 mil millones de dólares. Es riqueza generada por los argentinos, porque, digamos, la producción es un trabajo cooperativo. Porque por ahí algunos se creen que eso se debe a unos pocos. No, en la producción estamos todos metidos. La producción es justamente un trabajo colectivo. Entonces, ese trabajo colectivo, ¿no es cierto?, sufrió una merma en 4 años de 86 mil millones de dólares. Se fugaron 86 mil millones de dólares. Nosotros, digamos, tenemos una deuda con el Fondo Monetario de 45 mil millones. Es decir, no tendríamos deuda con el Fondo Monetario, fíjense, no tendríamos deuda. Todo este problema de que si no, no, digamos, nos autorizan, digamos, para darnos un nuevo préstamo, para pagar las cuotas, pagamos las cuotas con nuevos préstamos. Si tuviésemos los 86 mil millones de dólares, es muy probable que no tendríamos este problema. Son 86 mil millones de dólares que directamente no están dentro de la economía argentina, no la están reactivando, no se están transformando, ya sea en consumo o en inversión. Y si a eso le agregan, piensen ustedes, 4 años con una fuga de capitales así. 4 años de nuevo con un endeudamiento impagable, ¿no es cierto? Salimos con 120 mil millones de dólares de aumento de la deuda. Y acabamos, hablamos de la deuda, vamos también a desmitificar esto. ¿Qué dice, digamos, la gente que estuvo con Macri? Dice, pagamos deuda de Cristina. Claro que había vencimientos que venían de la época de Cristina y que ellos lo pagaron. Pero yo les digo, el 1 de diciembre, ¿no es cierto? El 31 de diciembre del 2015, ¿no es cierto? Cuando asume, ¿no es cierto?, Macri. Supongamos que estaba debiendo 100. Bueno, durante todo, digamos, el 2016, pagó deuda de Cristina, sí, pero también se endeudó. ¿Y cómo se ve esto? Porque el 31 de diciembre del 2016 ya no debía 100, sino que debía 120. Entonces la forma de ver es cómo año tras año, al final del año se debía más. Entonces se dio, como se llama, un pago, ¿no es cierto?, de deuda que venía de antes, pero se contrajo deuda por más, porque si se hubieran limitado nada más que a pagar la deuda que venía de antes, directamente esa deuda al 31 de diciembre de cada uno de los años que gobernó Macri tendría que haber reducido. Hagamos el cálculo fácil. Debía 100, por ejemplo, Cristina dejó debiendo 100. Bueno, Macri viene y paga 20. Si no contrae nueva deuda, al terminar el año 2016, la deuda tenía que haberse reducido a 80. Bueno, todo esto que yo les digo, yo siempre digo, no es necesario que me crean. Todo esto que yo les digo, vayan y miren la ejecución del presupuesto que está en internet, la ejecución del presupuesto que hizo el gobierno de Macri, con los funcionarios de Macri, con los técnicos de Macri, y van a ver cómo lo que yo le estoy diciendo es cierto, cómo al final de cada año del gobierno de Macri, la deuda fue aumentando. Y pueden de nuevo corroborarlo con las estadísticas que tienen todos los países, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que monitorean las cuentas públicas de todos los países, y van a ver exactamente que es así como yo les digo. Entonces, hubo realmente un endeudamiento irresponsable, porque no había una razón para que nos endeudáramos, por eso está la sospecha, sigamos hasta ese nivel, está la sospecha que era justamente una deuda tomada con este fin de poder controlarlos, de poder condicionarnos. Entonces, yo les digo eso simplemente, vamos a votar en octubre, se va a cristalizar un gobierno, va a haber un cambio o no. Y bueno, tenemos dos alternativas. Uno, que intenta, ¿no es cierto?, distribuir el ingreso, que intenta que dentro de las dificultades que tenemos nosotros, mal que mal, no sean tan grandes. Y otro, que a propósito, ¿no?, tanto, digamos, los que vienen de Bullrich como vienen de Milei, a propósito, están justamente pensando
que hay que reducir el déficit, que hay que reducir, entonces para reducir el déficit hay que reducir el gasto. Y no nos olvidemos, que es otro dato importantísimo, que el 50% del gasto del Estado son las jubilaciones. Son las jubilaciones, ¿eh? Y bueno, y ya que estamos hablando del gasto, vamos a ir a otra cosa bastante interesante. La prensa hegemónica ha instalado que no, el Estado tiene déficit por los planes sociales. ¿Saben cuánto representan los planes sociales? Son el 0,6% del producto bruto. 0,6%. ¿Cuántos son los subsidios a las empresas? El 4,6% del producto bruto. Escuchen bien eso, ¿eh? Escuchen bien. Es decir, si uno tuviera que ver, digamos, dónde está la causa del déficit, no puede decir de ninguna forma que son justamente los planes sociales, sino que aparecen justamente un montón de empresas. Y acá tenemos de todo un poco, ¿eh? Tenemos empresas chicas, que es entendible, ¿no es cierto?, que necesitan el subsidio, y también tenemos grandes empresas multinacionales que, en lugar de estar pidiéndole ayuda, ¿no es cierto?, a sus casas matrices, le están sacando dinero justamente al Estado Nacional. Es decir, todos nosotros, porque todos nosotros pagamos IVA, por ejemplo, cada vez que compramos algo pagamos IVA, entonces todos nosotros estamos subsidiando a estas empresas, y es la mayor parte, digamos, es mucho mayor que los planes sociales. Y cuando vamos al otro tema, que aparece el famoso gasto en la política. Bueno, el gasto en la política son todos los funcionarios públicos del Ejecutivo Nacional, todos los legisladores, diputados, senadores, asesores, etcétera, apenas llegan al 1,2% del Producto Bruto Nacional. Es decir, están también, digamos, muy, pero muy por debajo de lo que son los subsidios a las empresas. Entonces parece que es importante esto. Y fíjense cómo esta prensa hegemónica, ¿no es cierto?, inmediatamente trata de direccionar las discusiones escondiendo este dato. Porque cuando ayer dijo justamente Massa que iba a sacar justamente el impuesto de la cuarta categoría, que es el impuesto que pagan los trabajadores, todos los trabajadores que ganan más de 700.000, que no son muchos, todos esos trabajadores van a dejar de pagar, digamos, impuesto a las ganancias. Ya salieron inmediatamente, uy, va a aumentar el déficit fiscal. Bueno, no pasa por ahí la cosa, sino que pasa por comenzar a ver realmente qué empresas realmente necesitan el apoyo del Estado y necesitan justamente ese subsidio permanente. Me parece que por ahí pasa justamente comenzar a ver. Y como decía yo recién, si se logra reactivar la economía, que es a lo que apunta este gobierno, o sea, mientras la otra, digamos, expresión política, tanto Milei como Bullrich, tratan justamente de enfriar la economía, como decían ellos recién, para que se disminuya el consumo y haya un excedente para pagar la deuda, la otra versión, la que estamos nosotros viviendo hoy, que es Massa, intenta, mal que mal, dentro de sus posibilidades, ir justamente tratando de mejorar la capacidad adquisitiva del conjunto para que la economía se reactive. Si la economía se reactiva, los ingresos del Estado aumentan. Y entonces esa es la otra forma que nosotros tenemos de lograr justamente disminuir el déficit fiscal. No necesariamente como es la cantinela constante de la prensa hegemónica, que siempre hay que bajar el gasto. Y no nos olvidemos una cosa cuando hablemos nosotros de gasto. El gasto significan servicios del Estado. Servicios del Estado. Entonces, a veces, muchos que hablan y hablan del gasto, ¿no? Yo les digo a veces, ¿y qué pasa si para suprimir el gasto suprimimos el registro de la propiedad? Y ahí se nos asustan, porque, ojo, porque el Estado, por medio del registro de la sociedad de la propiedad, que es un gasto, es el que está garantizando justamente la propiedad. La propiedad de los grandes campos, de los pequeños y medianos campos, de las casas, de los departamentos, de los lotes, ¿eh? O sea, ojo con el gasto, ¿eh? Porque el gasto, y si me pongo esto porque es bastante clarito, ¿eh? El gasto significa un servicio del Estado, ¿eh? Hay gasto para la seguridad, hay gasto para la justicia, hay gasto para la salud, hay gasto para la educación. Y cuando vamos a la educación, nos encontramos que muy pocos colegios privados
no tienen subsidio del Estado. Muchos creen que porque van a escuela privada no tienen subsidio del Estado. Bueno, en Córdoba solamente hay 5 colegios que no tienen subsidio del Estado. Todo el resto de los colegios tienen subsidio del Estado. Es decir, que si no estuviera el Estado, nosotros nos encontraríamos con cuotas mucho más altas. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir a ver qué es esto de los vouchers que dice Milei. Vamos al voucher, que muchos no saben qué es el voucher que está proponiendo Milei. Milei está proponiendo que las escuelas tengan voucher y que tanto las escuelas públicas como las escuelas privadas tengan que autofinanciarse. Ojo, autofinanciarse. Entonces el Estado pone los vouchers. ¿Qué significa? Son una especie de bonos. Y entonces las familias van a tener eso. Pero no es que le dan la plata a las familias. La plata va a las escuelas. No tocan un peso a las familias, ¿eh? Entonces uno va, supongamos, va a una escuela, anota a los hijos y la escuela le comunica al Estado que hay 2, 3, 4 hijos de
alumnos de la familia tal que van a su escuela. Y el Estado le da la plata. Y a su vez, esa, digamos, escuela tiene que ver cómo se gestiona, tiene que ver cómo le paga a los maestros, cómo compra las tizas, cómo compra, digamos, los útiles, cómo mantiene la escuela, etcétera. Entonces, cada uno. ¿Y cuál es el monto del voucher? Que es otra cosa que muchos creen. No es que una vez me elijo un colegio de élite y voy ahí y digo, bueno, quiero ir a este colegio de élite. No. El voucher, ¿no es cierto?, es más o menos lo que gasta en promedio por alumno las escuelas públicas hoy. Entonces, la diferencia que hay entre ese colegio de élite y el voucher lo tiene que poner la familia. Lo tiene que poner la familia. Y entonces, a su vez, va generando toda una especie, digamos, de competencia en donde, a su vez, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? Es que los colegios, teóricamente, se tienen que preocupar para lograr, digamos, mayor cantidad de clientes. Directamente es la mercantilización de la educación. Y esa mercantilización de la educación lleva, entonces, a que los colegios traten de mostrar que sus alumnos, son buenos, pasan todos de grado, todos tienen, digamos, o de año, todos tienen un promedio espectacular. Y entonces, ¿para qué? Para atraer a más padres que lleven a sus hijos al colegio, y a medida que van más chicos al colegio, van aumentando sus ingresos. O sea, todo está mercantilizado, todo está detrás de la ganancia. Bueno, ¿esto ha dado resultado o no? Bueno, nosotros tenemos la experiencia de Chile. Y la que fue más interesante me pareció a mí, es la de Suecia. En Suecia se hizo esto y se dejó de lado. ¿Por qué? Porque en realidad se transformó en una cosa muy elitista. De nuevo pasó exactamente lo mismo. Los que no tenían realmente ingresos extras para pagar colegios, digamos, de élite, privados, en serio, tuvieron que ir justamente a colegios comunes y silvestres. Porque no podían poner un pesito más, o una corona más en esa época, o ahora sería, digamos, un euro más. Entonces, y por otro lado, en el afán de mostrar justamente que es un colegio, digamos, de excelencia, comenzaron justamente a poner notas que no correspondían, calificaciones que no correspondían, calificaciones más altas de las que en realidad tenían los alumnos. Entonces, comenzaron como a vender que tenían, digamos, un desarrollo educativo superior al que en realidad tenían. Y entonces, con los años, lo que se vio, que fue también lo que pasó en Chile, hubo un tremendo deterioro del conocimiento. Así, comenzaron a salir chicos y muchachas cada vez con peor capacitación. Y por eso, justamente, en Suecia se dejó de lado esto. También hubo experiencias de este tipo, digamos, en Estados Unidos. O sea, donde se puso el voucher, se mostró, digamos, que esta mercantilización justamente de la educación fue nefasta. Por eso es muy importante que nosotros hoy en Argentina, y creo que tenemos que preservarlo, es que pensamos que la educación es un derecho. Y a su vez es muy necesario, porque tampoco, entre las cosas que se dicen también, es que no va a ser obligatoria la enseñanza. Bueno, eso que hoy parece una imposición, digamos, una cosa necesaria, porque en la medida que el pueblo comienza a ser más culto y comienza a tener más conocimientos, la sociedad va mejorando. Y no nos olvidemos nunca que nosotros hace muchos años que estamos en la economía y la sociedad del conocimiento, donde la producción de ciencia y tecnología es justamente el principal insumo que necesita un país para poder progresar. Entonces, si nosotros tenemos un pueblo analfabeto o con poca, digamos, educación, o lo que se llama el analfabetismo funcional, que por ejemplo significa que no se sabe manejar una computadora, bueno, ese pueblo no va a tener capacidad para generar ciencia y tecnología propia y por lo tanto no va a tener capacidad para desarrollarse. Entonces, ojo con eso que parece lindo, ya, bueno, que el que no quiere ir a la escuela, que no vaya. Bueno, eso justamente es nefasto. Porque nosotros en este momento somos uno de los países que mayor nivel tenemos de alfabetización y mayor nivel tenemos de habitantes con instrucción secundaria. Y eso justamente va generando un plafón educativo, un plafón cultural que es importante,
que en términos económicos se llama capital humano, vamos teniendo cada vez más capital humano. Y eso, digamos, genera toda una interrelación, porque no tenemos que caer en la idea de que somos individuos aislados. Eso también es una idea falsa que nos quiere transmitir el liberalismo. Nosotros somos una sociedad que estamos interconectados y que uno hace una cosa, otro hace otra, y justamente, por eso yo decía recién, todo el producto bruto, toda la riqueza que nosotros generamos es fruto de ese trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo, para ser justamente lo más eficiente posible, necesita una población capacitada, necesita una población culta. Entonces a mí me parece que es muy importante que nosotros vayamos viendo estos, digamos, estas advertencias, nos tomemos el trabajo de ver, bueno, qué es lo que ha pasado, donde han hecho estas experiencias. El tema, digamos, de todo lo que es justamente el voucher ha sido, digamos, totalmente criticado, dejado de lado, no dio justamente el resultado que se esperaba de mejorar la excelencia académica, generó, digamos, un deterioro del nivel medio del conocimiento de la población, generó justamente una cuestión de no lograr que el conjunto de la población tuviera una educación media a propósito, generó bolsones de exclusión. O sea, yo creo que entonces nosotros tenemos que comenzar a ver esto, porque vuelvo a repetir, el voto que nosotros hagamos en octubre cristaliza la situación por 4 años. Vuelvo a repetir eso, es un voto que tiene que ser muy pensado y tenemos que ubicarnos en qué lugar de la sociedad estamos nosotros y a partir de ese lugar tratar de votar en consecuencia de lo que realmente nos conviene, no lo que nos hacen creer, lo que realmente nos conviene, y evitemos caer en los cantos de sirena. Bueno, con esto los saludo y en Yule te escucha, esperamos que el próximo viernes Fernando ya esté, digamos, recuperado y lo tengamos acá de nuevo.